El periodista y divulgador científico Jorge Alcalde fue el invitado en el foro La Región que se celebró de forma virtual. Su ponencia, 10 números que van a cambiar nuestras vidas, fue un análisis a través de la aplicación de la estadística a datos presentes para conocer mejor el futuro que nos espera. Durante su intervención se habló inevitablemente de la pandemia. La falta de datos fiables o las PCR fueron algunos de los asuntos que se trataron. Los datos no son fiables, no solamente en España. Prácticamente ningún país ha sido capaz de transmitir con transparencia en la gravedad de esta pandemia a sus ciudadanos y, sin duda, como en las guerras, la primera víctima es la verdad, pues en las pandemias, y sin duda es la mejor forma de saber si una persona tiene virus activos en su cuerpo. Efectivamente genera falsos positivos, también un porcentaje muy pequeñito, y además si no se realiza bien, pues puede conducir a algún error. Y es una prueba cara, no cara en cuanto a tecnología, pero sí requiere un personal especializado en la toma de las muestras y después en una máquina para la interpretación de los datos, pero es la mejor forma de saber si, no la única, es la mejor forma de saber si una persona tiene virus activo. La inteligencia artificial y el papel que jugarán los robots en el futuro también acaparó parte de su intervención. Si consideramos los robots una mera máquina, un instrumento, o lo consideramos una fuente de conocimiento, de información y de producción. Si es un mero instrumento, vamos mal, estamos perdidos, porque costará dinero, arrumbará a los lados de la cuneta a los seres humanos y no producirá beneficios.